Muy buenas a todos, roleros y roleras, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien y bienvenidos un día más a vuestro canal. Bienvenidos al remaster del vídeo que teníamos de Final Fantasy VII con mods. Esta vez una versión más actualizada, porque he visto que, bueno, pues que hay gente que tiene varios problemillas con el vídeo de, o sea, con los mods y demás, así que vamos a traer una versión ya más actualizada con mods más actualizados, con el aclamado y esperado modo en 60 FPS, tanto para cinemáticas como para el juego entero. En primer lugar, lo que tenemos que hacer, obviamente, como siempre os digo, yo los vídeos que hago se basan en lo que es el juego original. No hago los vídeos con mods de otras categorías. Ya sabemos a los que nos referimos. No lo hacemos con juegos tipo Jack Sparrow. Así que, lo primero, antes de nada, irnos a nuestro Steam. Pum, pum, pum. Instalamos nuestro jueguito. Esto no va a tardar nada. Como podéis ver, tengo cero logros y solo he jugado 3 minutos y me he pasado el juego ya 2 veces. En Steam y desde que lo compré. Eso es una de las partes importantes que tenéis que tener en cuenta. A la hora de instalar mods mediante este programa, perdemos la capacidad de adquirir logros en Steam. Pero como ya he dicho, lo primero, instalamos nuestro jueguito. Y segundo, nos vamos a la página oficial de Seven Heaven. Os dejaré abajo el enlace a la página oficial, porque os digo que... ¿Por qué no os dejo yo el instalador y os digo que los descarguéis vosotros? Porque yo el instalador que os puedo dejar abajo será el que yo me descargue en ese momento. Y yo paso... O sea, no va a ocurrir que yo esté pasando por el vídeo cada 2x3 a subir un nuevo archivo cuando se actualice. Entonces, venís vosotros a la página oficial del mod, del programa de los mods, os descargáis la última versión, simplemente tenéis que darle a Download Seven Heaven y directamente os lleva... Actualmente estamos en la versión 2.7.1. ¿Qué pasa? Que cuando sacan una build estable, todos los, más o menos casi todos los canales de descarga se migran a esa nueva versión. Entonces, como que dejan de funcionar los canales en la antigua versión. Por eso mucha gente no puede descargar los mods en el instalador que yo dejé en el vídeo anterior. Entonces, os venís aquí, os descargáis la última versión, esta última build. Y la verdad es que lo han mejorado bastante el programa, porque ahora hay muchas cosas que no necesitas hacer tú. Ya las hace el programa por sí misma. Entonces, yo solo os traigo la lista de los mods que podéis instalar sin que haya ningún problema. Más que nada porque yo ya los he probado. O sea, yo... Esta lista de mods, yo ya los he probado, ya he jugado y ya he visto que no dan craseos, no hay incompatibilidad uno con otro. Entonces, como podéis ver, son menos mods, pero más concentrados. En primer lugar, simplemente tenemos que irnos al catálogo y aquí tenemos una lista completa. Doy fe de que todos funcionan a la hora de descargar. Si vais a jugar al juego en español, os recomiendo que descarguéis estos mods y luego ya os explicaré algunas cositas, porque luego tenéis algunos mods que cambian la jugabilidad, como pueden ser los mods tipo los New Treat 1, 2 y estos. Lo que pasa es que te cambia el juego a inglés completamente, textos, menús y todo, te lo cambia todo a inglés. Si queréis probarlo y no os importa que el juego esté en inglés, no hay ningún problema. Porque podéis experimentar descargando otros mods si os apetece, sí. Pero ya bajo vuestra propia responsabilidad, yo no me hago responsable de que luego... O sea, luego no me vengáis, no, es que metí un mod que no está en tu vídeo y ahora me salta un error de incompatibilidad, o me salta un error o me crashea el juego. Yo ahí ya no me hago responsable. Yo, los que os traigo son los que yo he probado y sé que no tienen incompatibilidades, sé que no crashea el juego. Entonces, si vosotros os ponéis a probar por vuestra propia voluntad, yo ahí ya no puedo hacer nada. ¿Estaría muy bonito que nos pusiéramos a descargar los mods? Pues sí, pero hay algunos que ocupan 4 gigas y no apetece estar aquí 2 horas. Entonces, como ya los he descargado, pues esto es lo que hay.
Lo que sí os voy a dejar abajo, obviamente, la lista completa para que los descarguéis vosotros. Ahora, ¿os acordáis que en el capítulo anterior yo os dije, tienen que ir colocados de esta manera porque si no, no va a funcionar? Esto lo han arreglado en esta nueva versión. Y en esta nueva versión simplemente tenemos que venirnos a esta parte de aquí. Y pone ordenar automáticamente los mods en base al orden de carga. Le dais un clic y os va a ordenar los mods automáticamente según se vayan cargando. Porque, por ejemplo, aquí tenemos un mod que cambia. No cambia, remasteriza un poco la música, pero si lo pones abajo te va a dar un error. Entonces tú le das aquí y ¡pum! Automáticamente ya cambia todo. Os voy a presentar un poquito los mods, así en plan rápido, porque no quiero que sea un vídeo de 40 minutos. Entonces, yo he escogido los mods, después de probar varios, porque he probado muchos, he estado dando muchas vueltas. Llevo una semana o así dándole vueltas a los mods para ver que ninguno sea incompatible, que ninguno de fallo, que ninguno tal. Y esto es a lo que he llegado. Todos los que veis aquí tocan todas las partes del juego. Texturas del mundo, texturas de los mapas interiores de ciudades y demás, texturas de personajes, de batalla, música, cinemáticas, menús y todo. O sea, son menos quizás que la anterior, pero tocan todo. O sea, lo cambian todo. Este juego está totalmente ahora mismo retocado. Con Cosmos, o sea, con el Cosmo este, lo que tocamos es la música. Podéis retocarla, obviamente, todo esto ya a gusto. La verdad, esto ya sí que no me digáis, no, es que lo he puesto como en tu... No, esto ya es cada uno a gusto del consumidor. Yo os digo, estos mods no dan fallos entre ellos, pero las subopciones que traen, da igual que las retoquéis, no van a crear fallos. Entonces, por ejemplo, a mí me gusta la música en vanilla, pero mejorada. Pero vosotros podéis, por ejemplo, poner la música del remake si os apetece en este. Igual, las voces de ataques. Esto está muy chulo porque al atacar ahora hacen ¡ya! Chulísimo, maravilloso. Igual, todo esto de las subopciones va a gusto del consumidor. Esto lo vais tocando. Pues mira, a mí no me gusta escuchar pasos, escuchar cómo corren en el mapa del mundo. Pues lo desactiváis y punto. Pero el primero, tocamos la música. Con el segundo, esto ya sí que es muy a gusto del consumidor, porque tenemos una modalidad de 60 FPS para las cinemáticas, cinemáticas. Tenemos en 30 FPS y en 60 FPS. Yo lo he puesto en 60 FPS y me parece que va como muy a cámara rápida, en plan... O sea, la música suena bien y se ve bien a 60 FPS. Pero me parece que va como muy rápido. Entonces yo he instalado el de 30 FPS porque me parece que se ve como mejor. Pero a gusto del consumidor. He probado con los dos. Ninguno de los dos da fallo. O sea, si probáis el de 60 y el de 30, os gusta más el de 60, no os preocupéis, podéis usarlo. No da ningún fallo porque ya lo he probado. Entonces esto ya sí que es muy a gusto del consumidor. Las subopciones que tiene esto es activarlo o desactivarlo, no tiene más. Y aquí es donde viene parte de la gran chicha, porque esto es las opciones de 60 FPS. Si queréis jugar al juego en 60 FPS completo o a 30 FPS, ¿vale? Yo lo tengo puesto a 60 FPS. El vídeo que habéis visto al principio, antes de empezar, va a 60 FPS, podéis ponerlo en original, en 30 o en 60. Yo lo he puesto en 60, una maravilla. Las animaciones, pues esto igual. Si queréis que las animaciones sean las del mod de Nino Style o el de Chao, yo he puesto las animaciones originales. Esta opción afecta a las animaciones, solo a las animaciones en FPS mod, si está puesto en 60 FPS. Ya está, o sea, esto ya elegís las animaciones que más os gusten. Eso, y esto es un fix. Que, por ejemplo, esta opción no es compatible con modos que modifican el script. Por ejemplo, el Echo S, que lo usamos aquí. Y el New Treat, que esto ya
Esto ya es el new treat a gusto del consumidor. Si no tenéis ningún problema en el juego con los 60 FPS, no necesitáis activarlo. Nino Style, esto ya lo conocéis, ¿no? Estos son los avatares de batalla, los modelos de batalla de Nino Style. Esto ya los conocéis de anteriormente. La verdad es que no está nada mal. El mod de avalancha estaba entre este, el de Satsuki, pero me ha gustado más este, que es el antiguo. La verdad, es de 2018, es el antiguo, pero he de decir que se ve bastante mejor que el de Satsuki. Porque el de Satsuki lo que ha hecho es un rescalado a los Vanilla, así que este me gusta bastante más. Remako, esto es un upgrade a 4K de las texturas de batalla. Como podéis ver, lo podéis cambiar o no cambiar, esto ya a gusto vuestro. Luego tenemos este, que es de texturas de campo. Como podéis ver, cambia lo que son las texturas de campo. Lo de Satsuki lo que hace es que coge las Vanilla y las mejora. No las rehace. Entonces es como jugar al juego casi original pero mejorado. Este, básicamente, lo que cambia esto, pues es texturas en HD de las escenas. Y luego aquí tenéis pues los rescalados de los mapeados. Fijaos que, por ejemplo, este, mirad cómo se ve eso. Si lo queréis con más luz o menos luz, se ve espectacular, espectacular. La verdad que se ve maravilloso. Tenéis este, pero este no me gusta porque se ve como muy de dibujito. Este es como más serio, más de verdad. Entonces, eso ya. Aquí tocamos las texturas de campo. El New Treat, ya sabéis de qué va, ya os lo expliqué en el vídeo anterior. El New Treat es para jugar al juego totalmente cambiado, cambia la historia. Hay personajes que viven, otros que... siguen apareciendo, cambia totalmente. Esto cambia totalmente el juego. Solo activar este mod si habéis jugado al juego original. Si no habéis jugado al juego original, os recomiendo encarecidamente que juguéis al juego original y luego ya os jugáis esto. Pero si nunca habéis jugado Final Fantasy VII, os recomiendo este tenerle desactivado, porque básicamente es como jugar a otro juego. Tenemos este, que cambia las texturas de los minijuegos, las mejora. La verdad, sí, hay una mejora, no se ve tan feo. Tenemos el que teníamos antes, pero de Satsuki en vez del de Grimm, para cambiar las texturas de las magias. Se nota, no es tan feo, es como más natural. Esto cambia la interfaz de usuario. Esto también es muy a gusto del consumidor, porque, por ejemplo, tenéis la opción de hacerlo así. No, esto ya sí que tenéis que verlo vosotros, porque esto sí que es más a gusto del consumidor. Esto, por ejemplo, los ecomenús, puedes tenerlo como siempre. Si veis, cambia un poquito, pero luego podéis ponerlo como los antiguos, que los antiguos estaban en el menú al lado izquierdo. Entonces, eso ya a gusto del consumidor. También tenéis los controles, si queréis lo de Xbox, por si jugáis con mando de Xbox, si jugáis con mando de Play. ¿Que juegas con mando de Xbox? ¿Has cambiado, por ejemplo, que el botón de aceptar sea la X en vez del círculo? ¿Lo podéis cambiar? Bueno, pues aquí lo puedes poner para que en el juego te salga. Y esto, pues un mapeado de los botones, igual con los menús de batalla. Esto ya a gusto del consumidor. Esto sí que es muy a gusto del consumidor. Porque son mejoras estéticas o cambios estéticos al juego. Entonces, eso sí que es muy a gusto del consumidor. Esto lo que cambia son los menús. Los avatares de... del menú, cuando abres el menú, como sale el avatar, veces el salir la cara de Cloud, sale esto. Me parece un diseño espectacular. O sea, me parece un diseño absolutamente espectacular el de todos los personajes, porque me recuerda a juegos modernos y antiguos. Mirad qué pedazo de diseños, están muy bien hechos, están guapísimos. Es una locura lo bien y currados que están estos diseños. Me parece espectacular. Son diseños de avatar para el menú. Aquí tenemos la mejora de las texturas del mundo. No solo nos mejora las texturas del mundo, sino que también nos mejora el minimapa. Que hay una opción en el Enchanted UI para poner el minimapa aquí o ponerlo arriba. Eso ya también a gusto del consumidor. Chaos, básicamente, lo que hace es que los personajes, como podéis ver, más tamaño realista que tamaño mini chibi. Aparte de cambiar los modelos del Cloud original pequeño o no, la espada, esto si queréis llevarla siempre encima, el modelo de Barret, si queréis el antiguo o queréis el nuevo, Hohenheim
si lo quieres así o lo quieres así. Este es el de siempre y este es el nuevo. Igual todo. Y luego el de Cloud Dynamics Weapons, pues igual. ¿Quieres la espada original? ¿Quieres la de Crisis Core? ¿Quieres la de la original dada la vuelta? ¿O la de...? ¿Quieres que se vean...? Si tú le das a que no, siempre va a ir con la espada mortal. ¡Pum! Y en batalla, lleves la espada que lleves equipada. Pero si le das a Dynamics Weapon, siempre va a salir detrás de Cloud la espada que lleves equipada. Y HD Weapons, pues básicamente es... Estas son las originales y estas son los modelos HD. Básicamente, este es el borde duro, por cierto. La espada borde duro es esa. Esto, en cuanto a los mods, como os he dicho, os dejo abajo la lista de los que tenéis aquí, que yo os aseguro que funciona. Cuando instaléis el programa, seguramente se os abra el juego en modo ventanita, en modo pequeñito, todo. Os vais a opciones, os vais a controlador del juego, y aquí en gráficos, pues ya le ponéis los gráficos que vosotros queráis, 1080, yo en caso en mi pantalla, para que se abra en pantalla completa. Yo os recomiendo que lo pongáis en panorámica, más que en estirar imagen. Si lo ponéis en nativo, se va a abrir, pues como era el juego antiguamente, en cuatro tercios. Ponerlo en panorámica de 16 novenos. El anti-aliasing, esto ya depende de vuestro ordenador. Luego tenéis los trucos. Saltar las cinemáticas no es configurable. Lo puedes saltar inmediatamente al final de una cinemática usando Control-S. Igual con el reinicio rápido, bla, bla, bla. Y luego aquí tenéis pues las cosas avanzadas. Por defecto, os va a salir activado la API y la versión del controlador. Eso viene activado por defecto y os va a salir aquí la API que estáis usando y el controlador. Le dais aquí y desaparece. Ningún problema. Si nos vamos a las opciones generales, aquí os salen las carpetas. Esto, si el juego es original, os lo detecta automáticamente. No tenéis que hacer nada. En el momento que abráis el programa, esto es la primera pantalla que os va a salir, ¿vale? Esta es la primera pantalla que os va a salir. Esto de aquí os lo detecta automáticamente. Ahora, si vosotros por algún casual estáis usando una versión del juego que no es la que yo os he dicho, esto lo tendréis que hacer vosotros a mano. Punto. No hay más. Las opciones, dejarlo así, ignorar las restricciones por compatibilidad, esto os recomiendo que lo dejéis así. Actualizar automáticamente los mods por defecto, si queréis lo activáis, yo os recomiendo que lo dejéis así porque los mods os avisarán, o sea, básicamente te saldrá como aviso al lado del mod que hay una actualización nueva y podréis actualizarlo si queréis. Esta es la primera pantalla que se os va a abrir. Por lo demás, en las opciones, por los idiomas, el que queráis, el que uséis con vuestra vida, yo que sé qué idioma habláis. Una vez que ya lo tenéis todo así, vamos a darle a jugar. Y os voy a explicar unas cositas. Cuando yo le doy a jugar, hay algún mod que creo que es el Uncharted UI, que cambia el idioma al inglés. Pero no te lo cambia al inglés. Te lo cambia solo ciertas partes de los menús. Por ejemplo, aquí tenemos Item, Magic, Equip, Status, Order. Pero tú dirás, pues vaya mierda, voy a tener que jugar en inglés. No. Porque si yo me voy aquí... Poción, éter, plumaje de fénix. O sea, las armas, los objetos, las descripciones, los... como veis, equipo inicial, aro de bronce, espada mortal, las conversaciones, todo está en español. Todo, todo está en español. Si yo me vengo aquí... mirad arriba la definición de definir botones, desea guardar el cursor de la ventana cerrada, cambia el flujo de tiempo de batalla... Solo cambia algunas cosas, ¿vale? Ahora, tú dirás, pero yo lo quiero completamente en español. Pues entonces tendrás que desactivar el Enchanted UI y no podrás tener la mejora del menú. O sea, mirad cómo se ve esto a 60 FPS. Una puta pasada. Voy a hablar con Jesse, que está aquí arriba, para que veáis que el juego está en español, no está en inglés.
Hola, Jesse. Jesse, pulsa el botón seleccionar situado delante de las escaleras para agarrarla, luego pulsa el botón de dirección para subir o bajar. Yo creo que eso es español. Vamos, creo, ¿eh? No sé. No sé. Así que yo creo que es una buena actualización para el juego de... Bueno, para el vídeo que teníamos de Final Fantasy VII. Ahora con 60 FPS, ahora con todo mejorado, música, texturas, en gráficos, todo. ¿Qué más queréis? No puedo ofreceros más. Esto es el sumum de lo que puedo ofreceros y encima actualizado. Así que no hay mucho más que decir, yo me voy a ir ya y espérate que no me lo vuelva a pasar una tercera vez ahora con 60 FPS. Mirad esta batalla, esto es pepino. Entonces, yo me despido ya, me voy a quedar aquí jugando un ratito. Ya sabes lo que siempre te digo, suscríbete para más, like si te ha gustado. Te dejo con un par de opciones random que te pone YouTube, por si te apetece ir al Ben a alguna otra cosilla, disfrútalo y no te molestes mucho porque esté el menú en inglés, anda. Si alguno vendrá a protestar, pero no protestes, hombre, disfruta de la vida. Chao. You never see it coming.